en el Corazón de la Palabra, Reflexiones de Padre José María, SCTJM, sobre las lecturas diarias de la Santa Misa, jueves de la 22ª semana del tiempo ordinario. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, en Lucas capítulo 5. Jesús está predicando la Palabra de Dios junto al lago de Genesaret, el mar de Galilea. Las multitudes son inmensas. Jesús vio dos barcas. Subiendo a una, la de Simón le pidió que se alejara un poco de la orilla. Entonces, Jesús se sentó y comenzó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Lleva la barca mar dentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó, «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Al ver esto, Simón Pedro le dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Entonces Jesús le dijo a Simón, «No tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres». Luego, dejándolo todo, lo siguieron. Hermanos y hermanas, en estos versículos, reflexionando sobre la vocación de Simón, escuchamos lo que puede ser el texto misionero fundacional de nuestro tiempo. En su carta apostólica, Novo Milenio Eneunte, sobre la llegada del tercer milenio, San Juan Pablo II proclamó que la Iglesia debe partir de nuevo de Cristo, contemplando su rostro, y desde la fuerza de una profunda vida interior y la gracia de los sacramentos, trabajar arduamente para construir una civilización del amor. Concluye la carta con estas palabras de Lucas 5, Duc in Altum en latín, remad mar adentro. Mis hermanos y hermanas, ahora más que nunca debemos confiar en Cristo Jesús. Ahora más que nunca debemos fijar nuestra mirada en Él y confiar en el poder de su palabra. Quizás hemos trabajado duro toda la noche y no hemos conseguido nada. En nuestros grupos de oración, en nuestras familias, en los diversos esfuerzos de renovación. Pero la obra de evangelización es suya. Jesús dice, Duc in altum, remad mar adentro. Obedecemos la palabra del Señor, pertenecemos a la Virgen Santísima y confiamos en el poder de la verdad para llegar al corazón humano, el poder de la tradición apostólica de 2000 años, que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y que Él nos llama y nos envía a proclamar el Evangelio. La pesca milagrosa, en Lucas 5, no es solo la cantidad de pescados. La pesca milagrosa es Simón Pedro. Jesús llamó a Pedro y llamado a cada uno de nosotros. Él es el gran pescador de hombres que está sentado en la barca de nuestra historia y nos dice, Duc in altum. Escuchemos las palabras de Madre Della. Pongámonos en camino y deprisa, como Nuestra Señora, para ir a visitar la humanidad tan necesitada de Jesús presente en la Eucaristía y dar a conocer su amor redentor y su liberadora verdad. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María.